En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, de la octava de Pascua, también conocido como el Domingo de la Divina Misericordia. Y quiero ofrecer esta Santa Misa por la conversión de nuestros, de los pecadores más grandes en nuestras familias. Entonces tengan en mente a una persona que está teniendo unas dificultades muy serias con Dios o con la iglesia, que está con el corazón endurecido, para que el Señor derrame su gracia sobre ellos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor.
Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, y a toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor. La casa de Aarón eterna es su misericordia. Digan a los fieles del Señor eterna es su misericordia. En gracias al Señor. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó.
de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protegerá con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que esta es la fe. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortal, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección,
Estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdone les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doces, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia está de fiesta continuamente, estamos de fiesta porque estamos en la Pascua, estamos en la octava de la Pascua, pero hoy de manera especial es el domingo de la Divina Misericordia. Y este domingo de la Divina Misericordia vamos a enfatizar la realidad de que la misericordia de Dios es más poderosa que cualquiera de nuestros pecados y nuestra necesidad de Dios. ¿Quién aquí es perfecto? Realmente en los hogares, en los trabajos sabemos que no somos perfectos. En la iglesia solo basta con juntarnos para algún tipo de actividad en grupo, un comité, y vamos a ver que no somos perfectos. Dicen que un camello es un caballo creado por un comité, porque es que como no se pueden poner de acuerdo, pues sale así, las jorobas. En la iglesia, desde el principio, pues había una necesidad de reconocer la miseria humana y reconocer la misericordia de Dios. Desde la cruz, Cristo es traspasado, el corazón es traspasado y sale agua que representa para nosotros, simboliza el bautismo, pero también sale sangre que para nosotros representa los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la sangre de Cristo que hoy yo voy a poder recibir aquí en este altar. Y ahora nosotros estamos en las casas, no tenemos el acceso, ¿verdad? La mayoría de los que estamos viendo esta Santa Misa, no tenemos acceso a venir a misa físicamente. Entonces uno se siente como que, ay, como que la cosa no es igual, como que nos falta algo y,
Y bueno, uno casi como que se siente que no podemos vivir este domingo de la Divina Misericordia como Dios manda. Empezando por el hecho de que, pues está, se supone que uno pues se vaya a confesar, porque hay una promesa especial sobre este domingo, y lo voy a leer un poquito sobre eso en el diario de Santa Faustina. Ella habla sobre eso cuando Jesús se le aparece. Y también el recibir la comunión en este día. Otra cosa que también se nos hace imposible porque no estamos aquí. Sin embargo, la iglesia es impresionante. La iglesia nos va a recalcar que todos nosotros podemos hacer un acto de contrición. Si uno le pide perdón a Dios desde lo más profundo de su ser y en la próxima ocasión que uno se pueda confesar, que por cierto, aquí en Goshen se puede hacer cuando usted llame al padre, escriba un correo electrónico, se aparezca, me tira una piedrecita, ¿verdad?, en la ventana, usted tiene la oportunidad. Pero hay lugares, otros países, que no tienen esa posibilidad, no tienen ese lujo que nosotros aquí en Goshen sí tenemos. Pero uno hace un acto de contrición y el Señor puede no solamente perdonarnos, sino también las penas que están conectadas a los pecados también son borrados. Quedas limpio, como un bebé, como después del bautismo, para hacer una analogía, que ya no tienes pecados personales, pero tampoco el pecado original. Algo más o menos sucede. Y en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, hemos escuchado prácticamente cómo los discípulos, los apóstoles, los primeros cristianos, los primeros cristianos se reunían, bautizados, se reunían para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. O sea que había una tradición apostólica. Según Jesús le enseñó a los apóstoles a su vez le enseñaban a los demás discípulos de Cristo. Por lo tanto, no está bien el solamente decir, no, basta la Biblia y ya. No necesitamos de la tradición de la iglesia, del magisterio, porque eso no es lo que vemos en la misma palabra de Dios, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces, están atentos a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraterna. Hay un sentido de fraternidad. Nosotros, Radio Horizonte estaba distribuyendo huevos de gallina, me dicen, ayer. Hay un sentido de solidaridad. El cristiano debe de tener ese sentido de solidaridad. Ahora, hay un paréntesis, porque hay una diferencia entre hacer el bien a una persona porque es persona. Eso hasta un ateo, un agnóstico lo puede hacer. Hay gente que dona, hasta deja la herencia a los perros, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay gente rica que deja, hacen cosas muy buenas para la gente. Pero otra cosa es la caridad cristiana, que es amar como Cristo ama, amar al prójimo como a uno mismo por amor a Dios. O sea, la intención, la motivación es por amor a Dios. Entonces está la comunión fraterna que los distinguía a ellos. Luego, la fracción del pan. La fracción del pan es la Eucaristía. Siempre se reunían para la celebración de la Eucaristía. Y por cierto, fue el primer día, siempre desde el principio, era el primer día de la semana, el domingo, que se reunían los cristianos. Y cuarto punto es que se reunían para oraciones. La iglesia doméstica ahora mismo puede participar de las enseñanzas de los apóstoles porque estamos transmitiendo esta misa en vivo. Número 2, de la comunión fraterna, porque entre los familiares y los vecinos debe de existir un sentido de solidaridad en el que yo muero a mis intereses para mirar al otro, qué es lo que necesita. La fracción del pan, no tenemos la Eucaristía para recibir, pero sí podemos compartir en la casa el pan, la comida, que ha pasado de moda desde que los televisores, ¿verdad?, han entrado a los cuartos de los dormitorios de las personas, porque ya se independizan, ya no comen en familia.
Entonces es importante el compartir. Y cuando el tiempo venga, ¿verdad?, que podamos reunirnos, que el domingo sea de que la familia se reúna primero en la misa y luego en la mesa, de la misa a la mesa. Y por último, las oraciones. La iglesia doméstica puede participar de las oraciones. Ustedes pueden rezar. Hoy, siendo Domingo de la Divina Misericordia, ¿por qué no se juntan a rezar la coronilla de la Divina Misericordia? Que tradicionalmente se hace a las 3, porque a las 3 es que la hora en que Cristo muere. Y le damos gracias a Dios porque al morir y resucitar nos ofrece su misericordia, que ve la miseria de uno, del corazón de uno, y Él viene a purificarnos. Piensen, les voy a dar el ejemplo. ¿Quién escribió la segunda lectura? A ver si estamos atentos. Porque normalmente si la primera lectura se toma del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, unas cartas que sí de San Pablo, pero ya en la Pascua, la primera lectura, por ejemplo, se tomó de los Hechos de los Apóstoles, del Nuevo Testamento. ¿Y la segunda? A ver si estábamos atentos. San Pedro, la carta, la epístola de San Pedro. ¿Y acaso Pedro no experimentó la miseria humana cuando ya Cristo le había dicho que Él lo iba a negar? Y Él, no, jamás te voy a negar. Y lo negó antes de que cantara el gallo. Lo negó 3 veces, no una ni dos, 3 veces lo negó. Sin embargo, Jesús lo mira y Él se deja mirar. Y había algo de esa mirada que lo transformó, como transforma nuestras vidas Cristo todavía, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, que ustedes van a poder contemplar aquí y cuando vienen aquí a adorar al Santísimo. Algo en la mirada de Cristo cuando nosotros recibimos el sacramento de la reconciliación, de la confesión y de los demás sacramentos. Hay algo poderoso. Cristo viene a nuestro encuentro. Como vino al encuentro de la mirada, vino, ¿verdad?, transformó a Pedro. Y eventualmente él es capaz de escribir esto que hemos escuchado hoy. Él habla sobre la misericordia de Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Es que él lo sabía en carne propia. Lo supo. Pero quiero llegar al Evangelio, porque el Evangelio tiene a un apóstol que, ese se parece a 2 o 3 que yo conozco, empezando por mí, de vez en cuando, ¿verdad? Tenemos la figura de Santo Tomás. Tomás, el apóstol que duda. Pero Tomás, fíjense que yo estaba escuchando hoy la reflexión del padre Modesto Lule. Él estaba diciendo que, él empezaba su reflexión del Evangelio de hoy diciendo que, ¿y dónde estaba Tomás cuando Jesús se apareció? Estaban los 11 reunidos, ¿verdad? Tomás, uno de los 12, perdón, a quien llamaba el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Ahora, ¿dónde estaba? No sé. ¿Y dónde estamos nosotros a nivel espiritual con respecto a nuestra relación con Cristo? ¿Dónde estamos los domingos que tenemos la oportunidad de venir a la iglesia y decidimos optar por otras actividades que tal vez son buenas, tal vez no son tan buenas, o estamos tal vez recuperándonos del sábado en la noche, de tanta fiesta, ¿verdad? O tantos rezos, no sé, tal vez estaban rezando toda la noche, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde estaba Tomás? Y contra él, Jesús se le aparece y él no le cree a sus hermanos apóstoles. Como muchas veces a nosotros no nos creen, gente que vive con nosotros, que trabajan con nosotros. Y Jesús se le aparece. Fíjense que dice, 8 días después estaban reunidos los discípulos. Ya ellos estaban reunidos el primer día de la semana, el domingo. Es que vuelve a aparecerse el domingo. Esto es el fundamento bíblico de que para los cristianos siempre ha sido el domingo el día del Señor. No el sábado como los judíos, sino es el domingo. Y Tomás no es que era malo,
Pero él quería asegurarse de que no era, ¿verdad? Que esto era razonable, que era real. Y sabe una cosa, que la fe y la razón no se contradicen. San Juan Pablo II habla en su encíclica de la fe y la razón, de que la fe y la razón son como dos alas que elevan el alma, como hacen un pájaro, ¿verdad? Hacia la contemplación. Es que la razón, nosotros buscamos la verdad de las ciencias, de lo natural, usando la razón, y buscamos las verdades sobrenaturales de la revelación utilizando la fe. Son dos métodos distintos para alcanzar a una única verdad, que es una. No se mide, ¿verdad?, lo sólido con litros, sino con metro, ¿verdad?, centímetro. Son dos formas de medir, lo sólido y lo líquido, se miden de dos formas diferentes. Sí, la fe y la razón buscan una única verdad, pero la revelación, lo sobrenatural, tiene otro método. Entonces, hay gente que son cabeciduras y que si no se percibe por los sentidos, por lo empírico se llama, ¿verdad? Sí, por la vista, por todos los sentidos, pues no lo creo. Hay muchas personas en la sociedad que tienen muchas dudas. Pero yo quiero que se queden con esta noción. Cristo, cuando resucita, resucita con sus llagas. Y son esas llagas en sus manos, sus heridas, en sus manos, en su costado, que Él invita a Tomás, como nos invita a nosotros a acercarnos a Él. Porque con su cuerpo glorificado, Él intercede ante Dios con esas heridas. Y Él se convierte en un, podríamos decir, como un sanador herido, un herido que sana. Como usted tal vez tiene heridas del pasado que el Señor ha ido sanando poco a poco, y ahora usted puede ser ejemplo, modelo, maestro para las otras personas, empezando por casa, porque es fácil evangelizar por el mundo entero, pero en casa comienza. Y las heridas que usted y yo hemos tenido, sean para sanar a los demás, ayudar a los demás. Y Tomás termina diciendo, cuando por fin se da cuenta que sí, es verdad, es Cristo resucitado, dice, Señor mío y Dios mío. Por lo tanto, Tomás está convencido. Pero Jesús le dice, tú crees porque has visto, pero dichosos aquellos que creen sin haber visto. ¿Saben que Tomás fue a la India? Y allá es que dicen que fue mártir. Allá es donde murió, en la India. Por eso hay muchos de la India que se llaman Tomás, por esa razón. Yo espero que podamos, en nuestra incredulidad de vez en cuando, retornar al Señor de la misericordia, pedirle perdón y reconocer su divinidad, Señor mío y Dios mío. Otro fundamento bíblico de que Cristo es Dios con nosotros, es Dios encarnado. Por último, una profeta, vamos a decirle así, Santa Faustina, de 1930 y pico, recibe unas visiones, unas revelaciones privadas, y ella escribe unas revelaciones que Cristo se le aparece. Y Jesús le dice a ella lo siguiente, en el párrafo 699. Y si quieren, pues mediten. Actually, Brian, if you can put now at this point the Divine Mercy image. Yo creo que se enfoquen ahora en la Divina Misericordia. Es más, voy para allá. I'm going to go over here. I'm going to quote, voy a citar el diario. Dice, deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Está hablando de hoy, domingo de la Divina Misericordia, hermanos. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Y luego, es importante la comunión y la confesión. Hoy quiero terminar diciendo,
que usted desde su casa pueda hacer el acto de contrición pidiendo perdón al Señor, y es válido. Aprovechen este día de la misericordia divina del Señor. Y número dos, pueden hacer una comunión espiritual, porque las gracias del Señor van a venir a nosotros y no solamente nos va a perdonar los pecados, sino nos va a borrar todas las penas conectadas a esos pecados. Que si usted se muere hoy mismo, se va limpio hacia el cielo. ¡Qué bendición, hermanos! Que Dios de la misericordia, que envió a su Hijo Jesucristo para morir por usted y para mí, por mí, que se queda en la Eucaristía, sea el que nos consuele en los momentos de dudas y de dolor. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Desterrando nuestras dudas, alabamos a Dios nuestro Señor y humildemente oramos por las necesidades del mundo entero. Por la Iglesia, fortaleza de confianza en la misericordia eterna de Dios, para que comparta el don de la fe con todos los que la buscan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que dedican su vida a los servicios cívicos, para que siempre recuerden la santidad de toda la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que necesitan alivio para sus heridas, consuelo para su dolor, para que en esta comunidad de amor conozcan la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos y hermanas difuntas, para que Dios le resucite en el último día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los reunidos para celebrar la victoria de Cristo, para que la fe ilumine nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recemos por la conversión de los pecadores, grandes pecadores, especialmente en nuestras familias, para que el Señor vaya sanando y que cada uno pueda tener un encuentro con Cristo vivo, resucitado y misericordioso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Santo y amoroso Dios, tú resucitaste a tu Hijo de la muerte. Escucha estas oraciones que presentamos ante ti, confiados en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo y de los recién bautizados, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito es del Señor, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa que hoy te ofrecemos, especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo, todopoderoso,
dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús dijo a Tomás: acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Jesús mío, creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, al menos ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Solo tu Señor eres.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinan su cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y, compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Amén. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Nos encomendamos a la Virgen María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.